Rock and Roller somos Querembas. Bueno, casi toda la banda, solamente falta la bajista. Y bueno, vamos a seguir en esta entrevista aquí en Rock and Rollers. Bueno, les cuento que la banda ha estado, prácticamente desde sus inicios, ha estado saliendo fuera del país. El 2004, cuando apenas teníamos un año, ya fuimos a tocar a Paraguay. La banda siempre se ha preocupado mucho por estar fuera más que adentro, tal vez. No solamente a nivel concierto, sino también a nivel difusión, en todo lo que es música y videos principalmente. Bueno, el hecho de que nuestro video salió en MTV nos ha abierto muchas puertas y también ha sido un motivo para que la prensa nos reconozca, ¿no?, localmente, cosa que en parte es positivo pero negativo a la vez, porque realmente el boliviano no valora lo nacional, ¿no?, y tiene que esperar a que salgamos afuera y realmente se den cuenta de que es algo bueno, ¿no? Pero nosotros nos sentimos que hemos logrado nuestra meta. Desde la salida del disco Manicomio sabíamos lo que queríamos, sabíamos hasta dónde teníamos que llegar y lo hemos logrado. Como habrán podido observar en el anterior video de Querembas, que es 60.000 estúpidas formas de pedir perdón, esta canción, si bien corresponde todavía al disco Manicomio, que es el tercer disco, bueno, tiene una diferencia en sonido diferente a lo que estábamos haciendo anteriormente. Sin embargo, tampoco el estilo nuevo de la banda está yendo por ese lado, ¿no? En realidad, la banda está yendo por un lado mucho más pesado, mucho más agresivo, y no nos gusta sonar siempre igual. Entonces, en todos los discos de la banda, si escuchás el primer disco, que es el Guerreros del 2004, hasta el disco más reciente, que es el Manicomio, vas a encontrar diferencias muy grandes. Entonces, a partir de esto, esperen algo totalmente diferente para el próximo disco. Yo recién he entrado a la banda algo de 4 meses atrás. Yo venía de un estilo no muy al estilo que tenía Querembas, ¿no? Ronald empezó a darme material, digamos, de la banda, y yo acostumbro a no escuchar simplemente el sonido o cómo suena la guitarra o cómo suena la batería, sino que también examino las letras. Hay cosas que hay que rescatar de las canciones, por ejemplo, el disco Manicomio. Se trabaja harto en la letra sobre, digamos, temas que no estás acostumbrado a escuchar en una canción. No es convencional que esté una mujer tocando este estilo, ¿no? Me encanta, la verdad. Me gusta todo estilo de música. No escucho solo metal pesado. Pero es una muy linda experiencia, me siento muy cómoda, me encanta expresarme de esa manera y estoy muy feliz, me he acoplado bastante bien con Querembas. Es culpa de mi vanidad. Bueno, tenemos una próxima presentación que va a ser el Festirock en el Coliseo de Real Santa Cruz, será el 10 de julio. Van a ver muchas bandas buenas como ser Excalibur, Alive, Track, por supuesto nosotros, y va a ser un buen festival. Bueno, amigos de Rock and Rollers, esto fue todo por hoy con Querembas. Nosotros somos vuestras majestades satánicas y nos vemos muy pronto en el infierno. Restos en mi corazón de un pasado cruel.